psiquiatra Milton Flores recibió la condena del segundo proceso judicial en su contra por tener en su parcela 120 plantas de marihuana. En el primero, Flores fue condenado a 41 días de pena remitida, pero aquel proceso fue anulado por la Corte Suprema el 3 de junio de este año. El 22 de julio, el Tribunal Oral de San Bernardo inició el segundo juicio que concluyó y del cual ya se dio a conocer el veredicto a Flores, quien fue encontrado culpable y deberá cumplir la condena de 541 días de pena remitida. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, claramente con una sensación menos satisfactoria que la otra vez, que el juicio anterior, pero desde un punto de vista práctico, pienso que el doctor logró instaurar aún más su lucha por la libertad de culto, por el desarrollo espiritual, ya que en este juicio se pudo desarrollar absolutamente toda la batería que decía relación con la prueba de la defensa, fundamentalmente los peritajes. Desde ese punto de vista, yo creo que lo que consiguió el doctor fue bastante superior benéficamente a lo del juicio anterior, independiente la pena. La noche de este martes falleció calcinado el empresario Pablo Lamarca tras impactar su automóvil contra un árbol. El hermano de Felipe Lamarca habría manejado su máquina a exceso de velocidad. La persona que está en el interior murió calcinada. El vehículo, luego del choque, se prendió, hubo fuego en el vehículo y la persona falleció.